Hola a todos, bienvenidos. Vamos a tomarnos un minuto más y ya casi empezamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Niux, ¿sí? En este webinar vamos a enseñarles las tres promociones que no pueden faltar en el Día de la Madre. Vamos a explicar un poco las distintas formas de descuentos que había hasta ahora y luego la nueva funcionalidad de descuentos avanzados. Para los que no me conocen, soy Yamila Opel y trabajo en el área de formación de Niux, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver una presentación. Ya mismo les estoy compartiendo pantalla. Ahí voy. Les estoy compartiendo pantalla. Aquí. Por favor, confírmenme si están viendo. Y quiero poder mostrarles un poquito esta presentación y luego voy a mostrar cómo se crean estas promociones desde el administrador Niux, ¿sí? Cualquier cosa, dudas, consultas que vayan surgiendo, pueden ir escribiendo en chat o abrir micrófono y hacer alguna pregunta. Y bueno, vamos a empezar. Quiero mostrarles un videíto, ¿sí? Como para entrar en modo Día de la Madre. Levantando a las 5:30 de la mañana, vuelvo a casa, hago el almuerzo, preparo a las niñas para ir a la escuela. Si sos mamá, hay energía siempre. Las madres generan energía al caminar y estas plantillas lo que hacen es recolectar esa energía en una batería. La plantilla está formada por componentes que al pisarlo generan corriente eléctrica. Toda esa electricidad la acumulamos y convertimos su voltaje para que otras cosas funcionen.
La energía para mí sale del amor por mis hijas, por mi familia y bueno, el amor por lo que hago también. Bueno, espero que les haya gustado el videíto, ¿sí? Como para entrar un poquito, en modo Día de la Madre. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros hasta ahora? ¿Sí? Hasta ahora nosotros lo que podíamos ofrecer eran descuentos que podés aplicar, ¿sí? Un descuento simple, por ejemplo, que se aplica a un producto en específico. También podíamos ofrecer descuentos a través de cupones promocionales. ¿De qué forma? Creando un cupón y que la persona con ese cupón pueda obtener un descuento o también envío gratis, ¿sí? Por otra parte, también teníamos la oferta del día. Perdón que está ingresando gente, voy a ir aceptando de a poco. La oferta del día, que es la oferta diaria para un producto puntual. Esto se puede configurar de antemano y dura 24 horas. Y por otra parte, la oferta flash, que podemos configurar esta oferta para que dure unas pocas horas. Con esto podemos jugar mucho con él hasta agotar stock, ¿sí? Todas estas ofertas que estamos viendo van a seguir vigentes. Pero bueno, Nidux ahora creó una nueva funcionalidad que se llama descuentos avanzados y que es mucho más amplio y mucho más potente que los descuentos que teníamos hasta ahora y que podíamos ofrecer. ¿Qué son los descuentos avanzados? Es un potente plugin llamado descuentos avanzados que te permitirá incrementar tus ventas y aumentar la tasa de conversión con diversos descuentos. ¿Qué formas podemos ofrecer de descuentos? Vamos a poder ofrecer, por ejemplo, precios escalonados, descuentos por volumen, promociones por algún mix de productos, promociones también por temporada y muchas otras ofertas que se pueden combinar de diversas formas. Ahora, tenemos distintos tipos de descuentos. Pueden ser, por ejemplo, por una marca específica, pueden ser por categoría específica o puede ser también por productos específicos. Por otra parte, también lo que podemos hacer es segmentar a los clientes. ¿De qué forma? Vamos a poder crear listas, ¿sí? Por ejemplo, en una lista que sea que aplique a todos los clientes sin discriminar. Por otra parte, podríamos hacer un grupo que sea para solamente los clientes mayoristas, ¿sí? Y nosotros elegimos quiénes son las personas que ingresan dentro de ese grupo. Y también vamos a poder crear, por ejemplo, para clientes VIP, que sean clientes que nos compran súper seguido. Bueno, algunos casos de uso, esto simplemente a modo de ejemplo, pueden ser un artículo comprando dos productos, comprando dos productos pagás solo uno, o comprando tres paga solamente uno. Por otra parte, puede ser por la compra de un producto, lleva el segundo a un 50% de descuento, ¿sí? Siempre y cuando compre cierto monto. Otro ejemplo podría ser por la compra del producto A y el producto B, lleva un producto C gratis. Así, visto en una presentación, a veces es medio engorroso de entender. Pero bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos y todo esto a su vez lo pueden encontrar también, que les voy a mostrar ahora mismo, en el centro de ayuda de Nidux, ¿sí? Simplemente buscando reglas para realizar descuentos avanzados, vamos a poder encontrar todos los descuentos, cómo se pueden hacer. Por ejemplo, tenemos mecánica por porcentaje, que puede ser por la compra mínima de X cantidad de artículos, se recibe Y porcentaje de descuento, por la compra mínima de monto X, reciba Y porcentaje de descuento, ¿sí? Luego, si seguimos un poquito más abajo, tenemos mecánicas por monto fijo.
con la compra mínima de X monto en la tienda, reciba X monto de descuento a la orden. Por la compra mínima de X cantidad de artículos, reciba Y monto de descuento en su orden, ¿sí? Y otra forma también es dinámicas por regalía. ¿Qué quiere decir esto? Por la compra mínima de X productos en las categorías participantes, reciba un producto gratis en categorías, por ejemplo, seleccionadas. Por la compra mínima de X productos en categorías participantes, reciba un producto gratis en los seleccionados. Obligatorio, el producto gratis debe agregarse manualmente, ¿sí? Ok, volvamos a nuestra presentación. Estos son algunos casos de uso. Y algo súper importante es que si queremos ofrecer envío gratis, la configuración la tenemos que hacer desde configuración, métodos de envío, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, algunos ejemplos que fui encontrando en internet en diversas páginas que podríamos aplicarlos en nuestra tienda en línea News. Puede ser un 35% off comprando dos pares de zapatos o zapatillas o más. Y una vez que nosotros agregamos los dos productos al carrito, se nos va a aplicar en ese momento el descuento, ¿sí? Otro ejemplo podría ser un 2x1 en remeras, solamente para adultos, niños y bebés, un 15% por la compra de 3 unidades, ¿sí? Y también podemos jugar con esto. Fíjense que tenemos solo por 72 horas o promoción válida del 15 al 20 de septiembre, ¿sí? Que tenemos 48 horas de flash sale, 50% off. Otro ejemplo, 2x1 en productos seleccionados, solamente hoy martes 31 de mayo, lluvia de ofertas. Es súper importante que nosotros al comunicar esto, lo hagamos muy bien con los banners en nuestra tienda en línea, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, pero bueno, estos son algunos ejemplos que quería mostrarles de cómo se comunican siempre estos descuentos. Oferta, promoción, hasta un 25% en cantidades limitadas. Tenemos un 50% de descuentos todos los martes en tu segundo producto de igual o menor precio. Así que bueno, vamos a pasar a las 3 promociones que no pueden faltar en el Día de la Madre. Ahora las voy a nombrar y luego vamos a ir a la tienda para poder crearlas. El primer descuento va a ser, vamos a crear un código, un descuento por código, ¿sí? Que lo vamos a llamar 20% off para mamá. Fíjense que nosotros creamos este banner para poder comunicarlo. Así que vamos a nuestra tienda en línea. Esta es nuestra tienda en línea, de esta forma se ve, ¿sí? Fíjense que yo me ocupé de antemano de crear estos banners, que diga, usa el código 20% de descuento, 20% off para mamá. Y fíjense que este descuento lo vamos a hacer válido hasta el 7 de agosto. Y es válido en todas las categorías. Vamos al administrador. Estamos en nuestro dashboard. ¿Cómo hacemos para llegar a los descuentos avanzados? Vamos a ir a plugins, descuentos avanzados. ¿Sí? Vamos a ingresar. En este momento yo tengo todos mis descuentos que están desactivados. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer? Vamos a crear, perdón, vuelvo al principio, vamos a crear un descuento. ¿Cómo tenemos que crearlo? ¿Qué queremos ofrecer? ¿Un descuento automático o un descuento por código? En primer lugar, yo voy a ofrecer un descuento por código. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que íbamos a hacer? 20% off para mamá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que completar? En primer lugar, nombre del descuento avanzado. En mi caso va a ser un 20% de descuento para mamá. Este va a ser el nombre con el que vamos a ubicar el descuento, ¿sí? Pero el código con el que obtengamos el descuento va a ser otro y lo completamos un poquito más abajo. ¿Qué son las prioridades?
En caso de que nosotros tengamos más de un descuento activo de descuentos avanzados, siempre va a estar activa o se va a ver reflejada la que tenga mayor prioridad, ¿sí? La prioridad podemos usar números como 1, 2, 3. En este caso, el número 3 va a ser el que aplique. O podemos usar números más grandes. Yo, por ejemplo, elegí números con miles. Entonces elegí el número 4.000, ¿sí? ¿Cuál es el estado del descuento? ¿Está inactivo? Lo voy a pasar a que esté activo. ¿Qué vamos a ofrecer? Y acá tenemos distintas opciones. Podemos ofrecer un porcentaje, podemos ofrecer un monto fijo a descontar o podemos ofrecer un comprar un producto y obtén otro. En mi caso, como elegí 20% de descuento para mamá, voy a seleccionar porcentaje. Acá sí vamos a tener que completar el código. Entonces, el código que elegimos es 20% off para mamá. Así como podemos crear esto, podemos crear, por ejemplo, uno que se llame cliente fiel y le enviamos el cupón a nuestros clientes que nos compran siempre. Entonces van a poder tener cierto descuento o un monto fijo a descontar, entre otras ideas, ¿sí? Y en la descripción podemos completar con qué es lo que sería que estamos ofreciendo. En mi caso, completé 20% de descuento para homenajear a mamá en su día, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y acá en esto hay que prestar súper, súper atención. En primer lugar tenemos el ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde se va a ver reflejada el descuento? Tenemos, aplica toda la tienda, va a ser sobre todos los productos de nuestra tienda en línea. ¿Queremos hacerlo solo por algunas categorías específicas? Y en esas categorías pongo los productos que quiero ofrecer con descuento. Podemos hacerlo por productos específicos o por marcas también específicas. En mi caso, voy a elegir aplica a toda la tienda. ¿Qué es lo que vamos a otorgar? En este caso, un porcentaje que es un 20% off. ¿Cuáles son los requisitos de compra? Como a mí no me interesa pedir que compren cierta cantidad de productos, lo puedo poner con cantidad mínima de artículos y le coloco solo uno, ¿sí? Por otra parte, podríamos crear, por ejemplo, un monto mínimo de compra, ¿sí? Que en este caso tenemos que poner cuál es el valor mínimo que tienen que comprar para poder obtener este descuento. Y luego vamos a poder seleccionar también el alcance a los compradores. Como decíamos, si queremos únicamente que sean todos los clientes, algún grupo existente, o queremos crear un grupo nuevo para descuentos. Esto del alcance de los clientes, en este momento, en este webinar, no lo vamos a explicar. Ya hay un video que está grabado y que está en YouTube, donde lo pueden ver para aprender a crear los grupos para segmentar. Bueno, por otra parte, podemos elegir la vigencia del descuento. Y acá hay algo súper importante que hay que prestar atención. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Argentina, ¿sí? Entonces, al estar en Argentina, tengo 3 horas más que horario de Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo configuro el descuento, tengo que trabajar siempre con horario de Centroamérica. ¿Por qué? Porque si no, el descuento no va a empezar a impactar, ¿sí? Siempre seguía con horario de Centroamérica. Fíjense que aquí lo detalla, América Central. Bueno, le ponemos fecha de inicio al descuento, a partir de cuándo queremos que esté vigente, y la fecha de finalización. Esto es para jugar con la fecha de vencimiento, hasta cuándo queremos que el cupón sea válido. En mi caso, como lo explicamos en el banner, pusimos que es válido hasta el 7 de agosto, ¿sí? Y por otra parte, podemos habilitar los días. ¿Queremos que todos los días puedan obtener este cupón? ¿O queremos aprovechar, no sé, por ejemplo, vemos que tenemos menos tráfico de personas en nuestra tienda de lunes a jueves?
Bueno, podríamos dejar simplemente, es cuestión de cliquear o descliquear los días que queremos que queden vigentes. En mi caso lo voy a dejar vigente para todos los días. Siempre recuerden, una vez que ya esté ok, actualizar el descuento. Y algo que me faltó aquí son los límites. ¿Qué quiere decir esto? Limitar a solo un descuento por cliente. Quiere decir que si yo me registro, yo, Yamila, me registro y tengo este botoncito prendido, voy a poder solamente comprar una vez con este cupón. Ahora, si viene otro cliente, va a poder comprar también una sola vez. En caso de que a mí no me moleste que un cliente compre en varias oportunidades utilizando y aprovechando el cupón, simplemente lo dejo cerrado, en blanco, ¿sí? Y luego, el límite del uso global de descuento, esto es para si quiero limitar la cantidad de veces que se puede usar el cupón, no va a ser por cliente, sino que en la general. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que solamente 10 personas puedan utilizar el cupón, ¿sí? En este caso, como tengo prendido únicamente este descuento, puede ser que una persona use 10 cupones o pueden ser que 10 personas usen un cupón, ¿sí? Bueno, esto lo activamos o desactivamos desde aquí. Y acá lo que vamos a ver es un resumen del descuento. El nombre del descuento, 20% de descuento para mamá, la descripción, 20% de descuento para homenajear a mamá en su día, el código, que me lo voy a copiar ahora para que podamos verlo en la página, 20 off para mamá, es un tipo de descuento por porcentaje, ¿sí? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue actualizado? Luego tenemos las condiciones, en este caso es un 20% de descuento otorgar. No tenemos cantidad mínima de artículos. Y acá me habla, bueno, de los límites, alcance de compradores, en mi caso son todos los clientes, y la vigencia del descuento. Vamos a actualizarlo por las dudas. Y nos vamos a ir a mi tienda en línea. También la voy a actualizar, ¿sí? Y recuerden siempre promocionarlo súper bien en los banners y explicar bien cómo se utiliza. En este caso, usa el código 20% de descuento, 20% off para mamá. Vamos a ir a nuestros productos. Voy a, por ejemplo, elegir pulseras bohemias y voy a cargar en mi carrito de compras, ¿sí? En mi caso, no me está pidiendo ningún tipo de mínimo de compra. Recuerden, ni de artículos, no estoy solicitando, ni de monto de dinero. Entonces vamos a aplicar el cupón 20 off para mamá, aplicar promoción agregada con éxito. Puedes continuar con tus compras. Recuerda que la promoción se aplicará cuando se cumplan todas las condiciones respectivas. Y ahí ya vemos que está el subtotal, que es 27.000 colones, el descuento, ¿sí? Y 20% para mamá, este fue el cupón que agregamos. En caso de querer removerlo, lo podemos remover. Y el monto que me queda a pagar. Luego sería ir a finalizar pedido y listo. Entonces, esa sería nuestra primera promoción. ¿Hasta acá hay alguna duda, consulta, algún inconveniente que hayan notado en este primer descuento o estamos bien? Bueno, en mi caso no tengo, bueno, estoy como en la plataforma del Nidux, en la parte de que vemos los dueños de las páginas y no puedo entrar como a ese display donde estaba, donde salía como los descuentos avanzados. Entonces no sé si me podrías volver a repetir en dónde es que se entraba ahí porque no lo encontré. Mirá, esto lo encontrás en plugins, ¿sí? Descuentos avanzados. El plugin descuentos avanzados, tenemos que pedir que lo activen y tiene cierto costo.
Ahora, antes de que termine el webinar, mi compañero David va a estar hablando y explicando un poco cómo es que funciona, ¿sí? Okay, listo. Por eso no me salía. No, no hay Gracias. problema. ¿Alguna otra duda o consulta o continuamos? Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver nuestro segundo descuento. En este caso, vamos a hacer un descuento automático que va a ser comprando 5 unidades de Turcas. Turcas es la marca que yo creé para ofrecer las pulseras turcas, ¿sí? Comprando 5 unidades de esta marca Turcas, voy a tener un 20% de descuento. Pero en este caso, si yo agrego 5 productos de estas pulseras a mi carrito, el descuento se va a hacer de forma automática. No voy a tener que agregar ningún cupón de descuento. Vamos a verlo en nuestra tienda en línea. Vuelvo a mi listado de descuentos. En este caso, vamos a dejar inactivo el descuento 20% off para mamá y vamos a ir al descuento. Primero les voy a mostrar, perdón, crear descuento, descuento automático va a ser en este caso, ¿sí? El otro descuento que hicimos fue por código, este va a ser de forma automática. Ingresamos. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del descuento? Va a ser comprando 5 unidades, 20% de descuento en Turcas. Turcas es la marca. Recuerden las prioridades, siempre funciona que de las prioridad que yo tengo con el número más alto va a ser el que la promoción que esté vigente, ¿sí? El estado del descuento, vamos a pasarlo activo, y qué es lo que nosotros queremos ofrecer. De nuevo, tipo de descuento, porcentaje, monto a descontar, comprar un producto y obtener otro. En este caso vamos a hacer también por porcentaje, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la descripción? Comprando 5 unidades en Turcas, recibí un 20% de descuento. Entonces, ahora vamos a las condiciones y esto es a veces un poquito lo más complicado de entender. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? En mi caso, voy a trabajar con una marca específica, ¿sí? Entonces, marcas específicas. ¿Cuál es la marca? Se me van a abrir en este caso todas las marcas que yo tenga disponibles y que ya fueron creadas de antemano. No las voy a crear desde aquí. Voy a seleccionar turcas. ¿Cuál es el porcentaje a otorgar de descuento? En mi caso elegí un 20% de descuento. ¿Y cuál es el requisito de compra? ¿Tengo cantidad mínima de artículos o un monto mínimo de compra? En este caso, yo elegí mínimo de compra que sea de 5 artículos, ¿sí? Entonces, continuamos un poquito más abajo. ¿Cuál es el alcance de los compradores? ¿Todos los clientes, grupo existente o grupo nuevo para descuento? La vigencia del descuento avanzado. Fíjense que como este descuento no lo puse con fecha de vencimiento, no hace falta colocar la fecha del final. Una vez que no querramos ofrecerlo más, simplemente desactivamos el descuento. Mientras tanto, va a quedar vigente, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Que el cliente puede usar solamente una vez este cupón y que el límite del uso global de descuento, cuántas veces querramos que sea. Recuerden, siempre lo activamos cuando está en color amarillo, está activo, ¿sí? Habilitar la cantidad de días que querramos. Y listo. Vamos a actualizar nuestro descuento. Y si seguimos un poquito más abajo, vamos a poder ver el resumen de todo esto que fuimos creando. Entonces, el nombre, comprando 5 unidades, 20% de descuento de Turcas. Turcas, recuerden que es la marca. La descripción, comprando 5 unidades en Turcas, recibí un 20%. El tipo de descuento va a ser por porcentaje, se va a hacer de forma automática, es decir, lo vamos a ver reflejado una vez que carguemos 5 productos de la marca Turcas en mi carrito
Mi checkout sería, ¿sí? Bueno, las condiciones son por marcas específicas, el porcentaje a otorgar, y luego también vemos los límites, alcances de compradores y la vigencia. Recuerden que, como no pusimos fecha de vencimiento, no tenemos fecha límite para que termine. Mientras tanto, va a seguir vigente. Ahora, vamos a ir a nuestra tienda en línea. Fíjense, como les comentaba antes, yo creé un descuento. Ahí, se me fue. ¿Qué se llama? Que dice, comprá 5 unidades de pulseras turcas y obtené un 20% off. Siempre, cuanto más explicado esté, mejor. Vamos a ir entonces a nuestros productos, pulseras turcas. Fíjense que acá abajo del nombre, ¿sí? De cada producto, me sale que es de la marca turca. Yo esto lo tuve que hacer antes y le puse marca. Entonces, cuando una persona va a comprar, ya sabe que comprando 5 obtenemos el descuento. Voy a agregar al carrito. Voy a seguir comprando. Agrego, para que vean variedad de estas pulseras. En este caso tengo solamente 4 productos, así que voy a agregar de un producto 2 unidades. Y fíjense que de forma automática, ¿qué quiere decir? Yo no tuve que agregar el descuento, como quizás estábamos acostumbrados antes a tener que hacer con los cupones promocionales. Se hace de forma automática siempre y cuando yo cumpla con los requisitos de la promoción. En este caso cargué 5 productos de la marca turcas, entonces estoy obteniendo un 20% de descuento, ¿sí? Gasté 133.000 colones y me dan un descuento de 26.600 colones. ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro sobre este descuento puntualmente? ¿O continuamos? Vamos a mostrar otro descuento más. No, todo muy claro. Ok. Bueno, cualquier cosa me van avisando. Y en tercer lugar, vamos a hacer un descuento, que también es un descuento automático, que va a ser un 2x1, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Al ser descuento automático, nosotros siempre vamos a tener que cargar 2 productos, 2 unidades del mismo producto, ¿sí? En este caso, yo estoy ofreciendo un descuento de 2x1 únicamente con el bolso de mimbre y un solo modelo. Entonces, vamos a ir al listado de descuentos. Voy a desactivar el descuento que estuvimos trabajando antes. Y recuerden, crear descuento, descuento de forma automática. Hacer, ¿sí? Vamos a ingresar. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Vamos a ofrecer un 2x1 en bolsos de mimbre, el modelo 02, únicamente este modelo. La prioridad, recuerden, si tenemos varias promociones vigentes, siempre el número más alto de la prioridad va a ser el que aplique. Y el estado del descuento, vamos a pasarlo a activo, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos ofreciendo acá? ¿Qué tipo de descuento estamos ofreciendo? Los otros descuentos que estuvimos mostrando hasta acá fueron por porcentaje. Ahora vamos a trabajar en comprar un producto y obtén otro, ¿sí? ¿Cuál es la descripción? Bolso 2x1 en bolso de mimbre, modelo playa 02. Siempre, cuanto más claro seamos, mucho mejor. Entonces, acá viene lo complicado. Condiciones. ¿Cuál es el requisito de compra? ¿Comprar productos específicos? ¿Comprar en una categoría específica? ¿O comprar en marcas específicas? En mi caso, como yo quiero ofrecer 2x1 solamente en un producto, ¿sí? Voy a colocar comprar productos específicos. ¿Cuántos productos debo comprar? Un producto es lo que debo comprar, ¿sí? Podemos agregar más productos requeridos, ¿sí? En caso esto de que queramos ofrecer 2x1 en varios productos. En mi caso, lo hice solo para uno. Entonces,
El producto requerido para cumplir la condición es el bolso de mimbre playa 02 y también tenemos el detalle del SKU. Ahora, ¿cuál es el beneficio al comprador? Es un tipo de oferta. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Un artículo gratis o un descuento por porcentaje? En mi caso, como quiero que sea 2x1, voy a colocar artículo gratis. Ahora está ingresando alguien. ¿El cliente qué va a recibir? Puede recibir un producto específico, categorías específicas del descuento que desee o de marcas específicas. En mi caso puse productos específicos. La cantidad tiene que ser 1 y luego voy a tener que también elegir el producto que yo quiero regalar. ¿Por qué? Porque supónganse que queremos hacerlo distinto, no queremos hacer 2x1. Queremos hacer, comprando un bolso de mimbre playa 02, me llevo de regalo una pulsera turca. Bueno, en ese caso será buscar la pulsera, ¿sí? Y agregarla. Entonces, esa va a ser el regalo que comprando cierto producto se llevan otro de regalo. ¿Qué más tenemos? El alcance a los compradores, lo mismo, queremos que llegue a todos los clientes, a un grupo existente o crear grupo nuevo por descuento. La vigencia del descuento avanzado, en este caso no pusimos fecha límite, así que simplemente queda en blanco. Recuerden que siempre trabajamos con horario de Centroamérica, ¿sí? Para iniciar el descuento o para finalizarlo. Los límites, queremos que solamente una persona pueda usar este descuento. Tenemos que activar este botoncito. Y el límite del uso global, en este caso, cuántas veces queremos que se pueda utilizar el descuento. Podemos setearlo en 10, 15, 30, 100 veces. Eso queda a gusto nuestro. Vamos a actualizar el descuento. Y vamos a ver cómo quedó nuestro resumen. O sea, qué es lo que vamos a ofrecer en el descuento entonces. El nombre es 2x1 en bolsos de mimbre modelo 02. La descripción, 2x1 en bolsos de mimbre modelo playa 02. ¿Cuál es el tipo de descuento? Compra un producto y obtén otro. Es un descuento automático. No hace falta poner ningún cupón para que se aplique. Simplemente, si cargamos 2 productos, lo vamos a ver reflejado en nuestro carrito de compras. ¿Cuál es el requisito de compra? Comprar un producto específico, una unidad, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio al comprador? La oferta ofrecida es un artículo gratis, el cliente recibe un producto específico, recuerden que lo seleccionamos antes, y la cantidad ofrecida también es un producto, es lo que vamos a regalar, ¿sí? La cantidad total que debe agregar son 2 unidades del mismo producto. Los límites que ya nombramos, alcance a los compradores, en este caso es para todos los clientes, y la vigencia del descuento. Recuerden que pueden jugar con las fechas y con los días también. Ingresamos y siempre tenemos que transmitirlo lo más claro posible. Bolso de mimbre. Tenemos un descuento de un 2x1. Solo este modelo, ¿sí? Que es el bolso de mimbre playa 02. Así que vamos a ir a buscarlo. Bolso de mimbre. Solamente bolso de mimbre playa 02. Voy a agregar 2 productos de este mismo. Y fíjense que agregando un producto, es el costo, y el otro me dice 2x1 en bolsos de mimbre modelo 02. Este es mi artículo gratis. Acá vemos cómo se ve el descuento ya con el artículo regalado, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o consulta de este nuevo descuento que estuve explicando recién? Bueno, si llega a surgir algún descuento, luego al final también vamos a dejar un ratito para despejar dudas. Clave, que si bien ya lo nombré,
A ver, ahí escribió alguien. Todo claro, perfecto. Que si bien ya lo nombré, es la forma de comunicarlo, ¿sí? Tenemos que ser súper prolijos, súper transmisores de lo que queremos comunicar, hacerlo en los banners, hacerlo en las redes sociales, ¿sí? Para que no haya fallas ahí. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero David, así nos va a contar un poco cómo es esta funcionalidad, cuáles son los precios y demás. Así que, David, todo tuyo. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. Bueno, voy a. Ah, bueno, no, iba a compartir pantalla, pero ya Yamila se me adelantó súper bien, gracias. Ok, dentro de lo que es Nuxt Advanced, que son todos estos componentes adicionales que desarrollamos para aceleración de ventas, está, bueno, el motor de promociones, que es el que Yamila ha ido conversando, ¿verdad? Ha ido demostrando y demás. También hay otros que pueden ser utilizados. Por ejemplo, bueno, uno de los componentes Advanced es el filtro avanzado. Permite entonces que cuando el cliente vaya al buscador pueda segmentar, por ejemplo, pensemos en maquillaje o en productos de belleza, cuerpo. Cara, cabello. Ah, bueno, entonces estoy buscando un producto de cabello. Entonces se liberan otras subcategorías, productos de rehidratación, se liberan otras subcategorías. Entonces, cuando el catálogo es muy específico, no significa que tenga que ser muy grande, pero cuando es así específico, se facilita mucho la búsqueda del producto por parte del cliente. Y si tenemos más de 700 productos, ni para qué, ¿verdad? Esos milisegundos que logramos al cliente encontrar. Van a servir mucho. El motor de promociones, la lista de regalo, tarjetas de regalo y cashback, ¿verdad? Como su nombre lo define, pues permiten hacer funcionalidades que van a premiar o van a incentivar la compra por parte del cliente. Lo que es filtro avanzado tiene un costo fijo. Entonces, de 1 a 1000 productos, $25. De 1000 a 2000 productos, $40 más impuesto al mes. Entonces, ese sería el único costo de utilizar los filtros avanzados. También tiene un buscador de aprendizaje, de autoaprendizaje o machine learning, y también con corrección de errores de escritura, ¿verdad? ¿Quién te puede escribir ternillo y él entiende que es un tornillo lo que está buscando? Ahora sí. Estos componentes, motor de promociones, lista de regalo, tarjetas de regalo y cashback, tienen un costo fijo, que es la base. Por ejemplo, motor de promociones, que es el que ha estado enseñando Yamila, $19.50 al mes más impuesto. Ahora, digamos que tienen un plan Pro. Entonces aquí, como pueden ver en la columna de la derecha, dice Plan Pro, 1.25%. ¿Cuándo interactúa ese monto de 1.25%? Bueno, cuando tenga un pedido que traiga descuentos avanzados, ese pedido se va a ir sumando. Entonces, por ejemplo, tuve una orden de 100 mil. Perfecto. Entonces, hay 1.25% que va sumando si esa orden tiene descuentos avanzados, ¿verdad? Alguno de los productos que lleva ahí se utilizó con el módulo. Entonces, si al final del mes los pedidos, únicamente los pedidos que tienen algún descuento avanzado, suman un monto específico, que sacándole el 1.25%, por ejemplo, de $20, ah, bueno, entonces, el monto base, 19.50, no se cobra. Se cobraría el monto variable, $20. Estamos hablando de, más o menos, son como, en un plan pro, como $3,000, una cosa así, que no es de todos los pedidos de la tienda, no solo los pedidos en que hubo utilización del módulo. Entonces estamos hablando de que puede ser que la tienda haya hecho 200, 300, 500 pedidos, pero solo se va a tomar en cuenta
para ese cálculo, esos. Si haciendo ese cálculo, los pedidos en que se utilizó el motor de descuento suman, por ejemplo, $10, ah, ok, entonces se omite y se cobra el normal, la base, $19.50. Voy de nuevo. Si tomando solo, única y exclusivamente los pedidos en que venía una promoción con descuento avanzado y suman $25, ok, entonces no le cobro los $19.50, sino los 25. Nunca va a haber un monto porcentual y la base sumadas, ¿no? Uno u otro, el que sume más, única y exclusivamente, ¿verdad? Y aplica para motor de promociones, listas de regalo, tarjetas de regalo, cashback, ¿verdad? En el filtro no, porque el filtro es una funcionalidad avanzada que influye en toda la tienda, pero no va relacionado a un pedido como tal, ¿verdad? Acelera la indexación, acelera la búsqueda, acelera encontrar productos, manejarlos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el costo. Ahora, todos los clientes Nidux podrán utilizar este servicio, este motor de descuentos, totalmente gratis, sin pagar instalación, sin pagar mensualidad, sin pagar comisión, desde este momento hasta el 30 de septiembre. Costo cero. Lo único que tienen que hacer es solicitar el servicio, enviar un correo a ayuda@nidux.com o ventas@nidux.com y decir: deseo utilizar el motor de descuentos. Y le vamos a enviar una autorización de parte de ustedes para que quede claro que lo desean utilizar y se lo activamos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que prueben, identifiquen y vayan haciendo números. Sí, mira, desde que tengo esto activado, me están incrementando las ventas. Y vea el montón de ventas en que viene el motor y el montón de gente que se está interesando por las promociones. Entonces, claro, hay un antes y un después. Estamos tan seguros que les va a funcionar que se lo estamos dando a costo cero desde acá hasta que termine septiembre. O sea, el Día de la Madre van a poder, como dicen los muchachos, reventarla con buenas promociones. Los invito, ¿verdad?, a que lo hagan desde ya, a que exploten este motor de descuentos, cualquiera de los componentes, sobre todo el motor, porque ya ahorita, si queremos enfocarnos en algo, estamos 20 de julio, hay que ya enfocarse en las estrategias del Día de la Madre. Pueden empezar a generar pruebas, a utilizarlo y arrancar con las promociones fuertes, no sé, 28 de julio, este fin de semana o principios de agosto, pero desde ya pueden ir estructurando las promociones del Día de la Madre. No sé si hay alguna consulta de alguno. Bueno, no hay problema. Después entonces van a poder seguir consultando. Recuerden, aquí en pantalla les estoy dejando mi mail, que es yopel@nidux.com. También mi teléfono de WhatsApp, por cualquier duda o consulta que vaya surgiendo. Y como ya lo nombró David, pueden aprovecharlo hasta el mes de septiembre. Así que no pierdan tiempo, empiecen a practicar. Recuerden también que pueden ver todas estas promociones, todos los mecanismos distintos que se pueden hacer desde Ayuda, ¿sí? Y bueno, les quiero también recordar que este webinar lo van a encontrar tanto en YouTube como en la academia, ¿sí? Y muchas gracias por dedicarle tiempo para participar y recordarles que un tiempo invertido en formación nunca es un tiempo perdido. Así que cualquier duda me pueden escribir por mail o por teléfono y nos estamos viendo en un próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.